Bienvenidos a nuestro segmento Negocios de Éxito y también de Emprendedores. Estamos acá en el único, déjenme contarles, en el único en todo Chalatenango, donde ustedes pueden disfrutar de la exclusiva y la calidad de la comida cubana. De hecho, estamos en un lugar muy espectacular, es un ambiente totalmente diferente y estamos acá con la propietaria para que nos cuente cuáles son aquellos platillos que tienen, porque es una comida muy rica, exquisita. De hecho, ustedes cuando vengan ya vamos a conocer también el lugar, los horarios y todo lo demás para que ustedes vengan a disfrutar. Así es que, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí un gusto de compartir con usted y pues sí, darles a mostrar nuestra comida, nuestra cultura y también un gusto tenerle acá. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el nombre. ¿Su nombre es? Mi nombre es Marelis Cruz. Marelis Cruz. Sí. ¿Originaria? De Cuba. De Cuba, exactamente. Habanera. Habanera 100%. Déjenme contarles que a veces uno dice, ¿qué tan diferente puede ser la comida, el sazón y todo lo demás? Sí. Realmente es algo bien peculiar, porque en todo el departamento de Chalatenango no hay ningún lugar. No, es que la comida cubana en sí, lo que tiene es la manera de sazonarla. El sazón cubano es bien diferente al salvadoreño, porque lo he podido comprobar. En cuanto al sazón, la cebolla, usamos mucho ajo. Entonces, el ajo y la cebolla no se llega a sentir tanto porque tratamos de disimularlo con el toquecito de azúcar. Y entonces, eso es lo que la gente viene y dice, oh, aquí hay algo extraño, aquí hay algo diferente. El toquecito cubano, aunque las casas cubanas, como las casas salvadoreñas, siempre tiene un toque diferente. Solamente que todo se une en el sabor. El sabor es bien fuerte en todas las comidas cubanas, pero es delicioso. No es sí. Nada exagerado. De hecho, estábamos hablando fuera de cámara, déjenme contarles que normalmente usted va a un restaurante en Cuba o acá en El Salvador, que hay poquísimos, sí, pero tienen el sabor peculiar de hacer comida al montón, entonces el sazón es diferente, mientras que acá el sazón es tal cual usted lo va a encontrar en una casa en cubana. En una casa cubana, es cierto. Sí. Para comentarles, el lugar, bueno, tenemos acá el menú, se llama La Habanera. Sí. El restaurante La Habanera. ¿Dónde estamos ubicados, Marely? Fíjese que estamos aquí en la Palma, Chalatenango. Estamos aquí por el barrio San Antonio, continuo a la Semilla de Dios. Está bien cerquita de la troncal y está en un lugar bien bonito, porque acá en La Palma es hermoso, le digo. Nosotros, desde que llegamos acá, ha sido lo mejor que hemos conocido en La Palma y El Salvador, la gente salvadoreña, eso tengo que decirlo, que son especiales, de verdad. Gracias, sí, por el cumplido. De hecho, mire, imagínense, una cubana en El Salvador, una cubana en La Palma, una cubana en Chalatenango, y que se atreve a emprender. De hecho, los salvadoreños somos bien emprendedores, tenemos sí, ese toque que sí, nos gusta buscar alternativas sí, de generar ingresos, y qué bueno que le encante sí, pues, en La Palma. Hay algo bien peculiar que yo he notado del menú de La Habanera. Tenemos como antojitos, tenemos platos fuertes y sí, también para aquellos que gustan todavía del toque tradicional un poquito rápido, ajá, también veo dentro del menú. ¿Cómo está compuesto el menú que tienen ustedes para poderles explicar que se, ajá, vengan acá y vengan a degustar? Sí, fíjense que acá nosotros nos centramos al principio, decíamos vamos a poner almuerzo, hora de café y hora de comida. Aunque en la comida por la noche vimos que acá en El Salvador no comen las personas muy fuerte. Entonces siempre tratan de comer algo ligero. El almuerzo es lo que más fuerte acá come. Si nosotros los cubanos somos lo contrario. Comemos el almuerzo más ligero y la comida más fuerte. Entonces tuvimos que cambiar un poco el concepto y por eso pusimos el menú como antojitos, porque el antojito puede ser por la noche, puede ser por la tarde, o se puede tomar un café con una yuquita frita y con el mojito cubano, que no es la bebida, sino un aderezo que nosotros hacemos. Y a la gente se le ha encantado. Entonces dijimos, tenemos que ponerlo en el menú. También están los platos fuertes, que es como para el almuerzo. Tenemos desde carne, pollo, camarones, pescado, toda una variedad, porque queríamos así. Como acá la gente se aburre mucho, y con cualquiera, nos aburrimos de lo mismo con lo mismo. Sí, claro. Entonces nosotros dijimos, vamos a poner algo que pues sí, que la gente le guste y que sea algo diferente.
También está la comida rápida, por si no tiene mucho tiempo. Aparte que la comida rápida es muy rica porque todo es frito. ¿A quién no le gusta lo frito? Sí, sí, todo. Latinoamérica, sí. Creo yo, todo. A ver, hasta a mí, todo nos gusta. Entonces también tenemos acá esto, postres, que tenemos postres típicos de acá y tenemos postres también cubanos, como el budín lo hacemos diferente, el flan también. Todo es rico, el problema es que tenga una esencia rica y que se sienta un toquecito, pues. Entonces también tenemos los frozen, que son bebidas frías, bebidas calientes, cafés, hacemos americano, toda una variedad. Decir que acá en La Palma el mejor café está acá, bien rico, el café de El Salvador es delicioso. Sí. Y las bebidas frías, licuados, etc. Hay una gran variedad, déjenme contarles que hay un plato bien peculiar, les voy a mencionar los nombres para que ustedes vengan acá y vengan a disfrutar del sabor. Miren, tenemos el arroz a la cubana, rico, picadillo a la tropical, ropa vieja. No les voy a contar bien cuál es el de ropa vieja, ¿saben qué? Porque ustedes tienen que venir aquí, pero hay un concepto diferente de ropa vieja y estábamos hablando fuera de cámaras. A ver, ¿cuál es el concepto de ropa vieja? ¿Cómo viene todo esto desde Cuba, la tradición? Sí, fíjense que más o menos le voy a hacer la historia, no me la sé muy a fondo, pero cuando puse el plato tuve que aprenderme la historia porque la gente le daba como curiosidad saber que era un plato de ropa vieja, no me decían ropa chuca, me vas a dar ropa chuca y yo no. Entonces acá, en Cuba la tradición es que existían dos clases, existía la clase adinerada y la clase pobre, pues sí. Entonces los pobres agarraban de aquella carne que les sobraba a los ricos, como los pellejitos, se puede decir, todas esas cositas que eran ricas, hacían su buena salsa, la juntaban y le decían que era ropa vieja porque era algo que les sobraban a ellos, que ellos lo tenían como comida, pues. Y entonces de ahí vino la cultura de la ropa vieja. Un platillo histórico, de hecho, que tiene un ingrediente muy peculiar, el toque cubano, que es algo rico. Mire, la comida es rica. También tienen acá el plato, la habanera. Mire, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba hace mucho tiempo y a mí me fascinó. De hecho, toda la comida es riquísima, ninguna me hizo daño, a pesar que cerdo, bueno, el mojito, la soda, hay una gran variedad. Sí. Como es muy tradicional, tiene un patrimonio increíble. Es algo el bien... cerdo no puede faltar en nuestras comidas. Exacto, es algo que no puede encontrar en ninguna otra parte de toda Latinoamérica, digo yo. Así es que, ¿cuáles son los horarios que tienen ustedes también? Fíjense que nosotros estamos abiertos desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Un horario bastante, pienso yo, accesible, porque acá en La Palma es bien extraño, por la cultura creo que hay acá, que los locales cierren muy, muy tarde. A las 6, 7, pero cabal. Usted puede venir en la noche, mire qué bonito, se va a dar un paseo por todo el parque. Sí. Y se viene para acá, a La Habanera, a disfrutar de un cafecito, o bueno, de los antojitos en la noche, o un platito fuerte, se viene con su familia, con sus compañeros de trabajo, con su cherada, le decimos aquí en El Salvador. Sí. ¿Cómo le dicen a los entre amigos? Y... A ver, en Cuba, lo que más tratamos a la gente es, decimos mucho gente, o caballero, cuando decimos, oye caballero, ¿qué vamos a hacer? Un ejemplo así. Ajá. Entonces, acá sí he visto que tienen varias palabras para decírselo a los amigos. Sí. Es bien cómico para nosotros y para ustedes cómico escucharnos a nosotros. Bien así como que de clase, oye caballero, ¿qué vas a hacer? Entonces, oye caballero. Se vienen ustedes para acá, vengan a disfrutarlo. Otra preguntita. El local está muy lindo, muy precioso, de hecho, el concepto que se tiene. Ustedes pueden venir a disfrutar acá, el clima agradable, tiene una vista espectacular en la terraza, inclusive hay muchas dedicatorias, pueden encontrar ustedes frases, tienen una salita de espera muy bonita también con un toque habanero. Sí. Y les atiende obviamente a su propietaria, conocida aquí en La Palma como la cubana. Y de hecho, pueden venir y reservar también, pueden hacer algún tipo de evento. Fíjense que tenemos eventos de reserva de citas románticas. Nosotros hacemos las decoraciones, pues preparamos todo el ambiente para ese momento. También sí, bien bonito que queda. También hacemos reservas para 15 años, pero eventos que no sean ni tan grandes ni tan pequeños, porque acá más o menos caben un aproximado de 30 personas. Ah, okay, 30, para 30, tener 35. La idea. Ajá, para que tengan una idea.
Y pues sí, con la decoración también le podemos ayudar en todo lo que sea ese aspecto. Ajá. Ya es el combo prácticamente. Sí, ya el combo, gente. Si quiere consumir acá, está bien, también le tenemos el combo. Y si no, si trae la comida de ellos, también pueden rentar el local. Bien, ajá, flexible la modalidad. Sí. Ah, otro de los detallitos que veo por acá también dentro del menú, los banquetes, las citas románticas organizadas también, así que si usted quiere impresionar, bueno, aquí está una pedida de mano, una cita romántica, ya me prepare todo. Y aquí hacemos todo el trato, dice. Todo. A ver, ¿pueden contactarlos? ¿A qué número de teléfono? Fíjense que pueden contactar, este es el número de La Manera, que es 7672-8354. Ese número pueden contactarnos para hacer cualquier tipo de cita. Ok. Ajá. De igual manera, hay servicio a domicilio. Digamos que yo ando por acá en La Palma, pero digamos que quiero la comida cubana, pero me quiero ir para el parque. ¿Lo puedo pasar comprando, me voy para allá o llamo? ¿Cómo es el proceso? Como le sea más accesible, si quiere puede llamar. Y nosotros tenemos varios deliveries que están a nuestras órdenes. Y bien rápido que son, de por cierto. Entonces, nosotros ya que nos digan qué desean y pues con gusto hacemos que el delivery se los lleve a su lugar. Ajá. Y además, ¿dónde los pueden contactar en redes sociales? ¿Cuáles redes tenemos? Tenemos ahorita solamente en Facebook, que se llama La Habanera Antojitos. Ahí nos pueden ver los platillos, pueden ver el local también, porque tenemos varias fotos. Y bueno, acá también lo van a poder ver. De hecho, recordándoles la ubicación, cerca del parque, ¿verdad? Entre los parques, el parque San Antonio, y el Parque Central, ¿verdad? Ajá. Está entre medio de los dos parques, no se van a perder ustedes, de hecho. Igual, si ustedes preguntan en La Palma, La Cubana, ahí les van a decir dónde está La Cubana. Cabal, esas esa palabra sí se me ha pegado. Una cubana diciendo cabal. Una cubana, ya ven los salvadoreños que tenemos mucha incidencia. A ver, a las palabras para que la gente venga, invitarlos, al estilo cubano. Vaya. Pues fíjese que, mira, fíjese también, es una palabra que me dice, es que acá, aunque usted no crea, si se pegan la palabrita salvadoreña. Pues bueno, oye chico, aquí le esperamos, cuando quiera pueden venir. Y nosotros, bueno, acá la esencia es servirle con la mayor amabilidad, que se sienta en casa, que no se sienta en un lugar extraño, que se sienta en familia. Y eso es lo que pretendemos nosotros acá. Y también que conozcan nuestra cultura, así como nosotros, ha sido un placer conocer la de ustedes, los salvadoreños. Bien bonita. Gracias, qué linda. Bueno, entonces acá pueden venir, disfrutar, contactarse. Dejamos los números en pantalla, dejamos también los enlaces. Sí. Y La Cubana los va a atender al estilo habanero. Habanero. Así es que ustedes se vienen, se contactan. Y recuérdenlo, por favor, siempre compartir esos videos para apoyar el comercio local, apoyar a los emprendedores, suscribirse. Siempre, siempre, siempre les digo, compártanlos, dejen su dedito arriba y bueno, nos vemos en el próximo segmento. Nos Muchísimas vemos. Gracias. A usted. Y saludos. Adiós. A todos.